esta es la tercera vez, en realidad, que la compañía pide una suspensión del acuerdo de colaboración. Invocan lo que usted ha mencionado y también unas declaraciones del fiscal Rafael Vela relacionadas a un arbitraje internacional de Odebrecht que reclama al Estado peruano 1.300 millones de dólares. Unas declaraciones que hizo el fiscal Rafael Vela hace un año. Entonces, llama poderosamente la atención que reincidan en un pedido que usted ya, como nos ha explicado, quedó saldado y explicado hace un año, y mencionen algo que también el fiscal Rafael Vela declaró en este arbitraje hace un año. La cuestión es que la empresa presenta este pedido un viernes y, habiendo fin de semana de por medio, el lunes la fiscalía brasileña suspende esta colaboración, justo cuando ha ganado Lula, ¿no? Lula, el expresidente, ahora presidente electo brasileño, quien es mencionado y es parte de los casos. Porque claro, pero no ha arrastrado eso. Sí. Claro, porque en el caso de aportes, lo que han declarado los exfuncionarios de Odebrecht es que por a pedido del Partido de los Trabajadores y de Lula da Silva, Odebrecht dio 3 millones de dólares para la campaña del 2011 de Ollanta Humala. Entonces, ¿usted considera que esta vez es una arremetida política lo que está pasando? Yo no puedo hacer ningún pronunciamiento sobre algún tema político, porque en realidad lo que ha sucedido es que los fiscales brasileños, en el marco de sus competencias, ¿no? También hay que decir, han acogido, ¿no?, los argumentos de Odebrecht para suspender la cooperación internacional. Ahora, lo que usted menciona respecto al tema de elecciones en Brasil que han sucedido el domingo, bueno, es un hecho objetivo, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer ninguna declaración o vinculación política con relación a lo que ha sucedido en materia de la Fiscalía Brasilera. Pero, ¿no?, definitivamente recibir estas declaraciones en el proceso penal, en el juicio oral del señor Ollanta Humala, porque obviamente esos testigos ex ejecutivos de la empresa Odebrecht tenían que confirmar ya o explicar en detalle, más en detalle, los dichos que ellos ya habían introducido en ese caso previamente, ¿no? Claro, que tiene lo que está mencionado. Y las declaraciones estaban ya programadas para el lunes 7, o sea, justo una semana antes de que empiecen las declaraciones. Ahora, el equipo homólogo al equipo especial del caso Lava Jato brasileño se desintegró y ahora parece fiscalía contra fiscalía. ¿Cuánto tiempo? Porque este es un momento crucial, porque estamos en fase de juicio oral. ¿Cuánto tiempo van a permitir esta suspensión de la colaboración para que ustedes respondan, por ejemplo, diciendo que anulan el acuerdo de colaboración eficaz y que pasan a denunciar a la empresa? A ver, primero hay algunos pasos previos antes de ello, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer es contestar, ¿no?, lo que la empresa ha alegado y lo que la Fiscalía Brasileña ha trasladado a través de la Fiscalía Peruana. A nosotros llega el documento con el detalle, nos han dicho que es un documento voluminoso, entonces hay que leerlo, hay que estudiarlo, además está en portugués, así que hay que esperar que nos lo alcancen para poder contestar, porque quizás respecto al proyecto Ruta de Lima hay algún tema adicional, ¿no?, distinto a lo del año pasado, pero de lo que sabemos es por su incorporación como tercero, que fue el mismo motivo del año pasado, por eso hay que leer el documento para poder contestarlo. Contestaremos nosotros en lo que corresponde a Rutas de Lima, contestará la Fiscalía en lo que corresponde a la participación del doctor Belén en el arbitraje internacional, porque además yo también he sido convocada como testigo en ese arbitraje, y nada que tenga que ver con la prueba de Odebrecht ha sido utilizada contra la empresa, pero además hay algo más importante. Ese arbitraje internacional ha sido promovido por la empresa Odebrecht contra el Estado peruano. El Estado peruano se está defendiendo. El Estado peruano no está utilizando la prueba. Pero de pronto ellos no hubiesen debido ni participar, Anuska. Esa es la pregunta. Ah, doctora, pero de pronto ustedes no hubiesen podido ni participar, de acuerdo a la interpretación de ellos del acuerdo.
Pero es que ellos, en todo caso, o las, y eso también habrá que explicarle a las autoridades brasileñas que probablemente no conozcan tampoco nuestro derecho interno, no lo tendrían por qué conocer, ¿no? Pero creo que vale la pena que se pueda informar eso a las autoridades brasileñas. Hay una ley aquí en nuestro país, que es la ley 28.933, que es la ley que establece el sistema de coordinación y respuesta del Estado en controversias internacionales de inversión. Y el artículo 14 de esta ley obliga a las entidades y a los funcionarios públicos a que brindemos información y, de ser el caso, testimonio de casos que conocemos por nuestra función. Estamos obligados por la ley. Esa es Claro, la ley.